Así como pintitas, ¿no? Sí, sí, están pintitas, están bonitas. ¿Sí? Es que es como las más bonitas, ¿no? Disculpe, ¿esas piezas cómo se llaman? ¿Cuáles? Esas son telas para mangos. ¿Pero que cómo le llaman para que viene el nombre? Pues no. Por ejemplo, que digan, no, pues yo quiero tela de esa. Tela de lentejuela. ¿Tela de lentejuela? Porque están pegadas las lentejuelas. ¿Y esas las usan con la falda? Sí, aguas, ellas tienen aguas. Ándele, muchas gracias, señora. Vamos a continuar nuestro recorrido, amigos. Estamos aquí en la muestra artesanal en Cheranástico. Aquí pueden ustedes apreciar el traje típico. Este es una especie de delantal. Lleva algunos adornos con tejuelas y estos bordados punto de cruz. Este otro. Y estas son aguas. Y estos son vestidos, más que es el frente, está colgado. ¿Y estos qué son, oiga? Son aguas o están dobladitas, ¿verdad? Sí, pero son chiquitas. ¿Sí nos la van a mostrar? ¿Ah, son aguas chiquitas? Sí. ¿Es como para niña? Sí, como para un año y medio. Ah, es para bebita. Sí. Ándale, miren esa. Esa es para niña. Y la persona aquí que nos atiende, ¿usted es de aquí? Sí. Es originaria de Cheranástico y ellos también están aquí mostrando sus artesanías y por supuesto también para la venta. Vamos a continuar nuestro recorrido, amigos. Y ahí está ese traje, véanlo. Este traje. Vean los detalles que presenta. Muy bonitos bordados. Muchísimas gracias. Y aquí esta artesana nos va a mostrar cómo es que ella hace su punto de cruz. ¿Usted cómo se llama? Yo me llamo Guadalupe. ¿De aquí de...? Sí, de aquí de Cheranástico. Sí. Y vean ustedes con qué facilidad se va formando aquí en el bastidor y los hilos de colores
estas hermosas figuras que sirven precisamente de decoración en los vestidos, en los delantales, todos los trajes. Y digamos que quedaría más o menos así. Traje muy bonito, muy hermoso. Orgullosamente de Cheranástico. Orgullosamente Michoacán. A ver, miren, a ver, aquí tenemos a ver a esta persona. A ver si nos muestra su trajecito, sus listones. Oiga, ¿qué significan los listones estos? Los listones son de la mujer cuando es muchacha o cuando ya es una señora. ¿En este caso? En este caso es cuando es muchacha. ¿Se ve muchacha? Sí. ¿Todavía? Todavía. Sí, mira, así que me voy a quedar aquí en Pues sí. Aquí en Cheranástico. Ya lo saben, amigos. ¿Y cuando es señora, de qué color son? Cuando es señora, ya son menos los listones. Ah. Ya son menos. ¿Por qué? Por lo que ya... Ya el marido no tiene para comprar tanto listón, ¿verdad? Ese es obvio. ¿Y la coronita qué significa? También es decir que es virgen. Ándele, bendito sea Dios. Miren nomás, muchísimas gracias, ¿no? Victoria Rojas. Mucho gusto, Victoria. Gracias, igualmente. Te vamos a regalar una tarjetita, Victoria, para que veas allí el video donde vas a salir, ¿eh? Y lo compartas a las demás personas y vea nuestro canal. Ahí está. Muchas gracias, ¿eh? Gracias por la información. De nada. Ya lo saben, amigos, ese es el significado de los listones. Muchos listones, pues es señorita. Pocos listones, pues ya señora. Y vamos a continuar nuestro recorrido. Vean aquí estos trabajos. Miren qué hermosos. Vamos a acercarnos a este bordadito. Vean, este es un pájaro. Por acá tenemos rosas. Prevalecen mucho las rosas, como que son parte de del diseño, de la cultura aquí purépecha. Hay más rosas que cualquier otra cosa. Sin embargo, acá también tenemos un motivo de venaditos. Y vean ustedes, acá tenemos un motivo oriental. Pero en sí prevalecen las rosas. Y el simbolismo, pues, de la mujer en cada uno de esos trabajos. Véanlo. Hay otros aves, la naturaleza, pues, precisamente. Y miren, aquí tenemos distintos faldas. Y vamos a continuar. Tenemos acá más vestiditos, véanlos, más vestidos. Muy hermosos todos, muy hermosos. Digamos que fíjense por la forma que tienen, pues son para muchachas, porque están muy delgados, el corte es muy esbelto, entonces quiere decir que son para señoritas propiamente, o niñas incluso, porque son muy, son trajes para muy esbeltos. Y también acá continuamos, miren, aquí están. Ustedes, y cuando quieran venir aquí, miren, adquirir algún producto de estos, pues es muy fácil. Vengan aquí a Cheranástico, un poquito antes de Cherán, o adelante de Cherán si vienen del lado de Paracho. Y aquí muy fácilmente pueden dar con las personas que elaboran estos hermosos vestidos artesanales. Y tenemos aquí a otra artesana, miren, que también está ya aquí trabajando, nos está... disculpe, ¿qué es lo que va a formar ahí? Se va a hacer una camisa para hombre. ¿Ya oyeron, amigos?
¿Y ahí van queriendo forma? Sí. ¿Sí? ¿Los colores? Sí. ¿Le cuesta mucho trabajo hacer esto, oiga? Pues en la tela negra, sí. ¿En la tela negra? ¿Por qué en la tela negra cuesta más trabajo? Porque nada más podemos coser de día y en la noche ya no. ¡Ándele! Fíjense nomás, yo no había percatado de eso. Muchísimas gracias, ¿eh? De nada. Vamos a continuar, amigos, nuestro recorrido hacia acá. ¿Ven? Cada una de esas personas nos está dando pues algún pormenor de todos estos hermosos trabajos. Véanlos, véanlos, amigos. Apoyemos a la cultura, apoyemos la tradición netamente michoacana, purépecha, mexicana, de lo general. Y tenemos, miren aquí, a otras personas que están aquí, también, estas muchachas que están aquí también mostrando a la gente que viene aquí a informarse y a llevarse alguna prenda. Y aquí están todos los trabajos, todos estos, digamos, faldas y algunos vestiditos por allí que tienen. Y miren, no puede faltar esto, ¿no? Los rebozos. Aquí están estos rebozos, miren. Sobresale pues el colorido. Muy bonitos colores. Miren, ¿por cuál me quedo? Pues, ¿qué les dijera? Pues no hay ni a cuál, ¿no? Ni a cuál, miren ahí. Este es el típico aquí en la maestría de Tarasca, ¿no? El azul. En estos tonos más o menos. Pero sin embargo, los hay de colores muy vistosos. Y vean aquí, miren, también tenemos más faldas. Y estas faldas ya se salen un poquito de lo tradicional. Y esta sí es meramente tradicional, miren. Y vean qué hermoso bordado presenta este vestidito, miren, la combinación que hay entre un azul suave y un color, en este caso blanco, claro, porque contrasta un poquito con el color que se le imprime a la flor, ¿no? Para mostrarnos un remate, un acabado, al final, miren, con lentejuelas y esos adornos que se ven hermosos, ¿no? Sí, muy presentes en todos estos vestidos, ¿no? Y tenemos acá, a ver, ¿qué más? Blusitas, más vestidos, más faldas, muchas faldas. Ahí están, miren, más faldas. Todas estas son para personas ya grandes, véanlas. O sea, y tenemos también más falditas. Su precio, pues, ¿qué les podría decir yo, no? Vengan ustedes, infórmense. Pero vamos así para muestra, nada más. Disculpa, ¿cuál es el precio de esta faldita? 400 pesos. Por la gran cantidad, muchísimas gracias, por la gran cantidad de trabajo que implica y que es totalmente a mano. Imagínense, miren, de esta que bonita está. Y esta otra, oiga, 450. También, entre 4 y 450. Y esas las van pegando pieza por pieza. ¿Usted las hace? No. ¿Cómo? Andale. Aquí en el mismo pueblo. Sí. Aquí en el mismo pueblo hay personas que se dedican. Ella en este caso es vendedora solamente.
Muchísimas gracias. Y vamos a continuar, amigos, ya casi terminamos, con este recorrido de las artesanías aquí en Cheranástico. Ustedes, si les gustan nuestras tradiciones, la cultura y ahora en este caso los trajes tradicionales, suscríbanse a nuestro canal allí en el YouTube, en el Cotidiano 399, y regálenos un me gusta en Nano Cotidiano en el Facebook. Muchísimas gracias, amigos. ¿Cómo te llamas, reina? Daisy Flor. ¿Cómo? Daisy Flor. Daisy Flor. ¿Y usted, señora? María Concepción. ¿La enseñó usted a ella? Sí. ¿Qué es con usted, la niña? Mi hija. Ah, es su hija. ¿Ella también es su hija? ¿Su hermana? Su hermana. ¿Y ustedes son originarios de dónde? De aquí, de Cheranástico. Cheranástico. ¿Y qué me puede decir de todo esto? A ver, algo que nos quiere decir a nuestra gente que nos está viendo. Está bien, pues, que están haciendo las tradiciones de purépecha. Bueno, y que vengan, ¿no? Que vengan. Y para adquirir esos productos, ¿la gente cómo puede localizarlos a ustedes? ¿Hay algún teléfono? Sí. ¿Por quién se pregunta aquí? ¿Teléfono? ¿Tiene algún teléfono? Dígalo. Sí. Por favor. 452-100.